Bueno, seguimos en el Congreso CREA, ahora estamos con el presidente Alejandro Blacker. Alejandro, ¿cómo estás viviendo el último día del Congreso? Una temática bastante jugada, pero con muy buena respuesta de la gente. ¿Cómo lo estás viviendo vos personalmente? ¿Qué tal, Hernán? Mira, realmente estamos muy contentos. Estamos contentos porque el intercambio que estamos teniendo con la gente así en los recreos es eso, ¿no? Todos están viviendo esto con mucha alegría. Me parece que está bueno esto de poder parar la pelota un par de días y dedicarnos a pensar, incorporar conocimientos, generarnos nuevas inquietudes y desde ahí invitarnos a la acción. ¿Cómo crees que va a seguir esto, digamos? Acá se plantean muchas inquietudes, muchos temas muy interesantes, pero el lunes hay que seguir trabajando, ver qué vamos a sembrar, cómo vamos a trabajar. ¿Cómo crees que se puede acoplar esto con la vida cotidiana o que desde CREA van a tener que seguir trabajando con los grupos? A ver, los congresos nacionales son los que nos marcan el rumbo por los próximos 3 años. Eso desde un lugar, desde la institución. Ahora, en realidad, la idea, esto realmente sería un éxito si cada uno de los 5.000 personas que estamos acá ya mañana nos vamos pensando de qué manera podemos, desde nuestra decisión, poner nuestro ADN en acción y desde ahí ver dónde podemos generar algún tipo de cambio. Bien, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, ha sido un placer.